Saludos a todos desde el escenario del partido de hoy. Soy Lama y aquí tengo a mi lado al clarividente González, también conocido como Nostrapacus. Hola Manolo, no sé yo si hoy estaré acertado, pero espero que podamos ver un partido con muchos goles. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Y vemos que este equipo ha optado finalmente por la táctica del 4-5-1, Paco. Parece que al entrenador le ha convencido la idea de jugar con dos media puntas, así pueden actuar como enganches entre la segunda y la tercera línea. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. Paco, iban a jugar con un 4-3-3, imagino que con dos extremos abiertos y el 9 en punta. Este equipo tiene buenos atacantes en sus filas, Manolo, así que el entrenador ha decidido alinear a dos extremos para que le pongan balones al 9. ¡Qué porterazo ha fichado este equipo, Paco! ¿Qué te parece? Ederson es toda una garantía bajo palos y tiene una prometedora carrera por delante. La afición espera muchos títulos con él. El balón queda suelto después de esa entrada. Corta el pase y puede haber contraataque. Sale fuera de banda. Sturridge. ¡Qué mal pase dio! ¡Ah, qué pena! No pensé que le iba a interceptar el pase. Voy a presionarle ahí. ¡Valencia! Ahí siempre la pared. ¡Lucas Pérez! ¡Santi Mina! Está intentando provocar el fallo del rival. Bien. ¡Sissoko! Helder Costa. Vamos a darle un poco de caña, de velocidad. Tiene toda la banda a su disposición. Y se lanza el ataque desde la banda. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Siempre sale con paredes. Oh, ahí me equivoqué. Veo peligro en esta contra. El pase es interceptado. Qué ocasión tan buena. Me equivoqué. Tardé mucho en... mandarla. Ojito que estación tiene buena pinta. Lucas Pérez. Era un estupendo remate de cabeza, pero el portero ha estado muy seguro. Toca la bola buscando la banda. Oye, González, el pase era bueno, pero la intercepción ha sido mejor. Izquierdo. Sturridge. Helder Costa. A ver quién remata al centro del área. Qué pena. Despeja en el centro. Qué bien me lo hizo ahora ahí él. Lucas Pérez. Siempre me hace ese control, Vamos a ir para atrás. Condovia. Va a buscar el pase. Exacto. Ya recortará. Centro con peligro al área. El centro no supone ningún... ¿Verdad que tener ese porterito? Meta. Bueno. Influye bastante. A ver si llego. Demasiado largo. Demasiado largo, chicos. Tengo que lanzar un poquitito, como la mitad de la barra. Justo a tiempo. Qué pena. Ahora sí. Puerta. Da la impresión quizá de que tiene que darle el pase. No me puedo creer que no llegue a ese toca la bola, balón y me lo pierda yo. Gundogan pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. No ha dudado en sacarse la pelota. Estoy fallando mucho en los pases, Estoy fallando mucho en los pases. Lucas Pérez. Izquierdo. King. Sacará de banda tras esa entrada. Oh. Se anticipa para cortar. Han cortado. Y fallo. Bueno, él no se complica, Tampoco se va a complicar mucho, Corta el pase casi sin despeinarse. Paco, reflexionemos, por favor. El fútbol qué pena. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Parece otro deporte. Mira, una anécdota, Manolo. Al principio los jugadores casi no se pasaban el balón. Fueron los escoceses los primeros en pasar su juego, en pasársela entre ellos. Y sorprendieron a todo el mundo. Mira, se ha cambiado la película. Hay balones diagonales, es lo que está haciendo. A las espaldas.
pero ya veo que siempre hace el mismo regate. Intercepta justo a tiempo. Ahora está esperando atrás. Entra en zona de peligro. Ah, qué pena. Lucas Pérez. Llega. Ay, qué pena. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora. No llega, no llega. Santi Mina. Lucas Pérez. Bien. Coge el balón. De momento estoy aguantando la primera parte, ¿eh? Como os digo, con mi equipito humildito, ¿eh? Envía adelante por la banda. Lema. Ah. Esto huele a peligro, a ver si aguanta. Teo Hernández. Santi Mina. Lucas Pérez. ¿Qué me va a hacer la pared? Está en una situación de crear peligro. Tira Santi Mina. Ya empieza con el tiro con el efecto avanzado. La madre que los trajo a todos. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Ah, córner, me falta. No, corner. Amarilla. Bueno, Laporte con amarilla, su defensa central, o sea que hay que buscarlo. Oye, voy a intentar el primer palo, venga. Ahí. Saca el córner, Vinaldo. Por lo menos remate. Oh, que se me va. No pueden seguir avanzando, ya no les toca defender. Ah, la última oportunidad de la primera parte. Bueno, aguantando el 0-0, ¿eh? Para mí, con el equipo que tengo y con todo lo que estoy encontrándome, 0-0. Va a importar un poco. Daros cuenta que yo no voy a jugar con cambios porque tengo mi otra plantilla descansando. Mi otra plantilla la tengo descansando. Aún el juego. Carrera en el segundo palo. Corner bien sacado. Muy seguro. Se le cayó el balón, tío. Qué pena. El portero ahí estuvo bien. El equipo contrario le regala la pelota. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Una salida muy segura. Muy fácil, muy fácil. Está sacando rápido ahora, El balón se estará buscando por el lateral. La pelota que se va al lateral. Aurier. ¡Ah! ¡Qué pena, chicos! Le estoy dando. Me está tapando todo. Me está tapando todo. ¡Ah! Le pegué mal. Pensé que había despejado el portero. Le pegué mal, tío. ¡Ah! ¡Qué pena! Vuelve. Falla por completo en el pase. Puede ser una buena oportunidad. Ahora. Sturridge. No me lo puedo creer, que me salió el portero. Lucas Pérez. No puedo creérmelo. Ah, ahí me fui. Vamos a correr un poquito. Podría buscar un pase. Se mete hacia adentro. Ya le ganó ahí, ¿no? Ojo. Santimina. De primeras, Ay, portero, muy bien ahí, Me hizo el pase interior. No conseguí tapar la carrera. Se fue. Segundo palo. Por tanto, corner. Ha despejado con tírale más. Ese disparo. Bajo palo. Ah, que se me fue. Lemar. Lucas Pérez. Excelente pase al espacio. El pase no le sale como esperaba. Imaginé que iba a hacer el pase interior. Wow, no me pites nada. Sturridge. Buena presión, ojito, porque recupera. ¡Tremendo! Parecía que entraba. El pase interior. ¡Qué pedazo de parada! Y ahí están achuchando ahora. Ahora está achuchando, Ese balón se va por ya empiezan los jugadores a fallar. Tiene un lesionado él, Por Dios, ajusta la ojo vidilla. Que tiene un lesionado eso él, Eso no es un centro, eso es una pedrada. Vamos con una velocidad. De Sturridge y. ¡Ah! ¡Qué pena! De buscar el pase interior. Ahora sí. Sissoko.
se prepara para centrar. A ver quién remata el centro en el área. Llega ahí, Despeja ese centro que lo tiene lesionado, Lo tiene lesionado. Y sigue jugando. Pero bueno, llega el momento en que. En que va a tener que cambiarlo. Busca la pelota. Lemar. Gundogan. Venga ya, lesionado y todo me va a estropear ahora. Parece que se ha lesionado, no sé sí, cuál será el momento la no lo cambia, Supongo que lo va a tirar hasta el hasta final. El terreno de juego. Balón al área. La gente ya cantaba el gol. De momento escapando. Mandaron al largo porque tiene hasta 5 jugadores arriba. Ah, qué pena. Corta la jugada. Chuta Wijnaldum. Uy, ahí tuve la mía, ¿eh?============Aquí nos lleva una amarillita. Medio centro, perfecto, 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 perfecto. Pone pausa. Supongo que va a hacer cambios. Va a hacer cambios. Yo, la verdad que no. Va a hacer cambios. Y eso puede ser determinante en el partido. A ver cuántos cambios hace. A ver cuántos cambios hace. Y por el 11, ¡pum! Hace los 3. Piani, Lasagna, Niang. Madre mía, madre mía. Me mete el centrocampo potente ahí. Un Piani. Bueno, voy a lanzar una al primer palo. Primer palo, a ver si lo alcanzo. Despeja del centro. Prueba el disparo. Entra en zona peligrosa. Gundogan. Santi Mina. El disparo. Va a buscar los disparos. Va a buscar los disparos desde fuera del área, los que están chetados. Bueno, lo que están. Porque como veis, yo no tengo. Es que no tengo a nadie así de la liga inglesa. Aparte que todos los que tengo son. Los suplentes son de la liga española. Y los tengo bastante tocaditos, Colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Izquierdo. King. Oh, si cazo esa, hay que ganar el uno contra uno. Bien. Ah, qué pena. Me tapó, muy, muy bien. Hay que aguantar ahí. No, me gana velocidad. Que metió los 3 de refresco. Y ahora hay que defender, Solo eso, como el colegiado decidirá si añade algo bien. De tiempo extra o no. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. Está buscando apoyo. ¿Qué va a hacer eso? ¿Va a intentar disparar desde fuera del área? Con lo que trajo, ¿Cómo la despeja? ¡Qué grande! Pero pita o no pita, Ruiz. Pues mira, mi nuevo reloj que me lo regalaron para Rey. ¡Qué ocasión salvada! Tenía que haberla colgado. Gol, vaya, pero no. Pero el gol ha estado a punto de caer. Desde luego, ahí la defensa ha tenido que emplearse a fondo de verdad. Pjanic. ¡Ah! Se me va. El balón se va por. Bueno, determinante, ¿eh? Entramos ya en los 3 últimos minutos más el descuento. Y de momento. Está chuchando, lógicamente, los 3 refrescos que acaba de entrar. Oh, menos mal que tengo un buen portero. Caminante que me vino ayer. Vamos a meter ultra defensiva. Pegando balones y aguantando el empate de momento, porque los tengo todos fundidos. Y él va a buscar ahí como sea. Había mucho miedo, pero la defensa ha estado muy segura. Vámonos a la esquina. Vamos a intentar una contra.
¡Ay, qué pena! ¡Qué mal me salió la diagonal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal que me salió, chicos! ¡Qué mal que me salió! Bueno, un empatito contra este equipo no está mal, ¿eh? No está mal. He tenido, sobre todo la primera parte, antes de que lleguen los 60-70 minutos. Son hasta que empiece el cansancio. Metió tres frescos y se notó muchísimo los refrescos, ¿eh? Bueno, seguimos sumando. Para mí es como si fuera un estreno en este modo. Y encontrándome con verdaderas equipazos. Verdaderos equipazos que me encuentro. Tengo aquí un montón de jugadores que tengo que cambiar, ampliar el meterles contratos. Tengo que meterles contratos. ¿Cuál más? Aquí. ¿Cuál más? Ah, hay tres más. Ahí está. ¿Cuál más? Tengo que meterle a... Vale. Aquí, dos más. Y ahora voy a jugar otro partido, también en Rival, pero con mi equipo de la Liga Española, que es el que ha estado descansando. Y así veis los dos equipos con los que estoy trabajando para esa Rival. Y veréis otro equipazo contra el que voy a jugar. Vamos. Vale, no, están todos, ¿no? Como veis, están cansados. Y ahora lo que hago es... selecciono la plantilla. Y aquí tenéis la plantilla de la Liga Española. Claro, y la liga, los de la liga inglesa, pues los pongo a descansar y así no gasto, pues, contratos. ¿Qué pasa? Que luego el cansancio... Veis que tengo a Pau, a Murillo y a Lenglet de centrales, Arias de lateral y Mojica, ya sé que es, bueno, carrilero, pero lo pongo lateral izquierdo, buena velocidad y demás, con algunas cositas que le he puesto ahí. Y Yarra en el medio... Gerson Martins en el medio centro por el lado derecho y Denis Suárez en el izquierdo. Luego arriba tengo a Muriel. Dembélé, lo tengo mi mejor jugador. La verdad que muy bien, muy contento con él. Por este extremo derecho y en el extremo izquierdo lo estoy poniendo a Ángel. Ya sé que es punta, pero bueno, de lo que tengo de la Liga Española, pues es lo que tengo. No hay más. O sea que vamos a buscar un rival. Y a ver qué rival y a ver qué equipazo. ¿Contra qué equipazo tengo que jugar? Ya está. Esto va rápido. Esto va rápido. Vale. Hombre, tiene... Yo ya lo estoy. Rojo, tal. Vamos a ver qué equipazo tiene. Bueno, veo que es de... Vale. Tiene toda la defensa... Toda la defensa del Barcelona. Con Piqué, Sergio Alba... Jordi Alba, Sergio Alba, Umtiti, Ter Stegen, madre mía. Lo que tiene ahí. Toda la defensa del Barcelona. Y luego arriba tiene ya, bueno, pues, jugadorcitos ahí. Ahí estamos, Paco González y yo para contárselo. No se puede decir. Pues nada, como tiene toda la... Adelante. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. La saca el portero, pero queda muerta. Oh. Firmino. Fabinho. La jugada lleva peligro. La verdad. Atención, chuta y fuera. Era una oportunidad que ni pintada para tomar ventaja. Tiene ese medio Roberto Firmino, es que tiene la próxima va para dentro. Por un lado tiene a Barcelona a mitad y luego mitad española, mitad. Menudo pase tan malo. Pero es Dembélé, tío, Dembélé. No me pites falta. Faltan los Jordi Alba por ese lado, me va a costar.
Lo normal sería centrar al área. Asemedo podría intentar sorprender lo desde tiene ahí. Ahí en el despega ese centro que podría generar peligro. Sufriendo ahora presión. Jordi Alba. Denis Suárez. Ah. Atención que el pase es robado. Voy a tener problemas porque tiene cerrando bien a Alba. Gelson. Illarramendi. Vamos a cambiar de lado. Denis Suárez. Puede crear peligro con esa acción. Ah, fuera de juego. Fuera de juego, que corta la ya estaba fasado el fuera de juego. Sané. Lukaku. Quiere quitar el cuero. Lukaku arriba, ¿qué quieres, Milagros? Dembélé. Gelson. Con Lukaku arriba no se puede hacer milagros, chicos. El pase acaba en los pies del defensa. Aubameyang, ¿qué quieres? Milagros también. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. A ver si sabe lanzar faltas. Si sabe lanzar faltas, no enchufa. Pues casi me enchufa. No estuvo mal. Aubameyang. Y que tiene un equipazo. Lukaku. Puede ser. Mira lo que me estoy encontrando en este rival, chicos. Se escapa del defensa. El balón queda suelto tras esa entrada. Denis Suárez. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Ángel. Ah, me salió rosquita de hacia adentro, tío. Tiene que haber sido hacia afuera. Buscará a Aubameyang y a Lukaku como un loco. Y con Sané regateando a lo loco. Árbitro, offside, posición antirreglamentaria. Arias. Illarramendi. Abre el cuero de banda. Illarramendi. Se prepara para centrar. Uy, sí, sí, tenía que haber pasado el primer palo. Tenía que haber pasado el primer palo. Ya va a buscar a Sané. Y Lukaku, que tiene una de cuerpo. Eso hay que mandar a los balones. Vamos. Fabinho. De momento solo sabe atacar por esta banda, ¿eh? Con Sané. Puede haber peligro en esa jugada. Fabinho. Tiene espacio para enviar el centro. Y buscará Lukaku. Seguramente buscará el... Ah, me equivoqué. Tiene que haber sido más centrado el lance. El lanzamiento se de arriba. Se disponen a sacar desde la banda. Buscará, si busca los colgar balones va a ser por... Ese balón suelto cambia de dominador. Muriel. ¡Toma! Toma tu defensa de Barcelona. Primer gol del partido. Vámonos. De la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Toma, Muriel. Ahí está. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo la sí, señor? ¿Dónde la pone? Es que no sé no qué lo pensé. Espectacular. Toma tu defensa de Barcelona. Inaugura el marcador con este 1-0. Aubameyang. Sané que buscará el regate y el pase a Aubameyang. Fabinho. Ahora tengo que aguantar porque va a buscar el disparo ya. O la falta. Está buscando la falta. Yo creo que está buscando la falta. Lukaku. La frontal. Fabinho. Sané. O el penalti, quién sabe. Centro al área. Sin embargo, nadie llega para rematar. Ah. Demasiado despejé. Tiene que haber controlado, aunque es que dentro del área tampoco quiero andar con contemplaciones.
Fabinho. Aubameyang. Va a necesitar apoyo para continuar. Salah. Aubameyang. Ya veis que estoy basculando con el equipo y no me vuelvo loco. Firmino. Se la va a jugar. ¡Ay! ¡Qué corta el pase! Estoy saliendo a la contra. De momento. Pasa por la ahí está Travesani. Es que luego hay que buscar a Sané, a Lukaku, o a Meillán. Vamos, vamos. Saliendo a la contra. Muriel. ¡Ay! Si pasa ese pase. Han perdido la posesión. Si pasa ese pase. Dime el tiempo añadido. Hay que defender bien. Hay que defender bien. Añadir, ah, que la va a pillar. ¡Ah, al palo! Menos mal. Escapé. Vamos a buscar a Dembélé. Ahí está, ahí está, ahí está. No va a ser tan fácil empatar, no corrido, los palos también no, juegan. Bueno, vamos al descanso con 1-0. Primera parte disputadita, momentos de defender, pero bueno, conseguí cazar el baloncito en el centro campo, recuperar y hacer un buen pase. Y ahora, ahora va a costar, comienza, va a costar porque mitad. Bueno, él va a chuchar. Muriel tiene apoyo. Ángel. Uy, ¿qué fue eso? El balón traspasa. ¿La despejó él o le pegué yo? Será saque de meta. Problemas de puntería. Lukaku es lamentable. Bueno, ahí. Partido horroroso del Barça. Ojo. Codispara. Ojo, ojo, qué fallo del portero de él, qué saque de puerta. Saque de claro, tiene a Ter Stegen, también te digo. Qué fallo del portero de él. Me la jugué. Vaya parada. Qué fallo del portero, sacó al medio. Madre mía, qué recuperación de balón y qué paradón que acabo de hacer. Vaya paradón que acabo de hacer. Voy a intentar ir al primer palo otra vez. A veces vienen envenenados, pero esta vez el portero estuvo muy atento. Uy. Vamos, entra, entra. La puede poner en el área. Qué bien los puños el guardameta. Había un jugador en el medio. Ya era mucho. Ya era mucho. Lo importante era finalizar la, la jugada, ¿eh? Voy a intentarlo otra vez. El saque de esquina va al área. Despeja en el centro para curarse en salud. ¡Oh, que me la coge Lukaku! ¡Ojo! Nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. ¡Sané! ¡Ah! Gol, 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 con Sané, gol, tío. Lukaku echando gol, cuerpo gol, y Sané entrando gol, desde dentro, ¿verdad? Desde fuera hacia dentro. Volvemos a las tablas, nuevo gol. Era inevitable. Las situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. El balón cambia de dueño. Vaya, empieza a hacer los... Ha dejado los... sentado al defensa. Lukaku. Aubameyang. Balón dividido tras esa entrada. Gelson. Ahí puede haber una oportunidad. Muriel. El pase es interceptado. Ah, qué pena, qué pase más malo que acabo de hacer. Acabo de hacer un pase malísimo. Fabinho. Tenía... Corta el pase y puede haber contraataque. Ahí está, ahí está, ahí está Ángel. Podría sacar un centro desde la banda. Ahí está. Ay, saca él, tío. Qué pena. Viene con peligro. ¡Vamos! Se tiró Piqué, tío. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena la recuperación de balón ahí tan buena. Y no la aproveché, tío. Sané. Ya está Sané. Ahora Sané, claro. Jordi Alba. Voy a buscar. Lukaku. Vamos a intentar balón recto a ver si consigo. ¡Ah, qué pena! Este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué bien malo! ¡Qué flojo! ¡Qué flojo! Siempre hacia adentro va a ir. Fabinho. Me gusta ese balón en profundidad. Va a ir hacia adentro. Si consigo un balón, cabecearlo a un lado,
¡Oh, qué mal! El más al centro. Se pierde por el lateral. Si consigo un balón, cabecearlo a un lado. Firmino. Empieza con las. Lukaku. Las gambetas. Aubameyang. Firmino. Firmino. Y el tiro exterior de. De seguridad no era fácil. Atrapar. ¡Ay! Ese balón. Estoy haciéndolo. Los saques de puerta en largo en la contra. Muy mal, ¿eh? Salah. Jordi Alba. Sané. Buen pase filtrado. Eso es lo que voy a buscar. Firmino. Lukaku. No ha entrado. El defensa ha estado enorme y ha conseguido anticiparse. En boca de puerta, tío. En boca de puerta hecho. Aubameyang. Podría buscar un pase. Pierre Aubameyang. Firmino. Va a buscar el tiro seguro. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Aubameyang golpea la pelota. Ojito. Va a buscar el tiro seguro. Firmino. Bah, me mete eso, tío. Gol, centró gol, según gol. Vino. Venga ya. Gol que de momento centró según vino. Venga ya. Eso, vamos. Dudo mucho que pase. Según vino, tío. Venga ya. Centré. Ahí. Va, venga ya. Cayéndose y centra el balón. Venga. Y atención, niños. Solo que niñas, lo que uno no se puede creer. Gol, Manolo. Ay, Dios. Y preciso. Denis Suárez. Illarramendi. Arias. Muriel. Ah, fuera de juego, y le tío. Señalan fuera de juego. Lo que uno no se puede creer, tío. Que te venga un balón y que la cuelgue al segundo palo ahí según viene. Venga ya para la playa. Ahora va a hacer cambios él. ¿No va a hacer cambios? Entonces, ¿para qué paro? Titi. Tú mismo. Jordi Alba. Fabinho. Otro pase perfecto, Iván. Otra conexión perfecta. Muriel. La presión dio resultados. Si me llega a pasar el. Que se sale con su equipo y puedes. Lukaku ha visto bien al compañero. Mucho ruido. Y ya lo se sabe. Cree que no sé qué va a. Hacer el Sané siempre va por fuera. Pensaría Guardiola. Deja patente su calidad. Tiro peligroso. Va. Y el regate y disparó desde. Y casi entra. Ha buscado la altura a la que no se llega ni estirándose. Solo pues la cosa está peleaguda, chicos. Vago, la cosa está peleaguda. Guay, me coge el balón. Le arrebatan el balón al rival. Ensanchando el campo para buscar espacios. Pierden el balón a pesar del buen pase. ¿Verdad, tío? Hermano, ¿cuánto crees que quedan? Ah, bueno. Bueno, pues ¡ay, qué mal pase! Mío, error mío. ¡Buah! Siempre está haciendo eso, claro. Recibido, hermano. Siempre se pone a hacer ese regate. Con esa acción. Como que le gusta, ¿no? La pelota cambia de pies. ¿Cómo es posible? Lukaku. Pierde la posesión. Y el balón queda suelto. El partido se encamina a su final sin que haya nada decidido por el momento. Buah, tío, no me salió. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto bien. Va a ser, Ruiz? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. ¡Qué frialdad están teniendo! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué pena! ¡Qué buen pase! ¿Eh? Están fuera de juego. Ya te digo, una están fuera de juego, tío. ¡Qué pena, eh! De primeras, ¿eh? Ah, bueno. Una derrota, pero bien, ¿eh? Se ha competido. Y tener ahí esos jugadores clave, tío. Aubameyang, Lukaku. Bueno. Mérito tiene haberme ganado con lo que tengo. Pues nada. Un empate, una derrota. Seguimos avanzando y para mí, modo nuevo. Modo nuevo.
Y arrancamos otra vez con la. Ah, bueno, tiene otro contrato. Dos jugadores. Vamos a aplicar contratos. ¿Y quién más? Ah, Dembélé. Dembélé, le aplicamos otro contrato también. Y voy a hacer el último partido de hoy. De este vídeo. Metemos otro contratito. Y ya buscamos la plantilla inglesa. Con la plantilla inglesa. Y le metemos caña buscándonos otro rival. Buscamos otro rival y a ver qué plantilla top me voy a enfrentar. Otro también que tiene la en la camiseta Liverpool. Puede que tenga inglesa. Vamos a ver. Pues así es. Vardy arriba. 4-5-1. Vale. Vale. Bueno, ahí veis los jugadores. Está bueno. De la liga inglesa. Donde hay emoción, todo tiene 5 tíos en el centro del campo. Y claro, no el tema es que... Mejor, Manolo Lama, ¡oh! Que seguramente sus interiores van a subir mucho arriba. No tengo a nadie arriba. No tengo nadie arriba, sí. Que llega. ¡Me la llevo! ¡Uy! Chicos, casi. ¡Ay, qué pena! Que la tapó, la tapó. La tapó, tío. Ese rechace ha sido absolutamente providencial. Vale, necesitar apoyo. Por arriba. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! La he tenido, La he tenido. Un balón en largo. La tenía que se me fue. Ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado, Manolo, cualquiera de los dos. La he tenido, mi primera oportunidad y consiguiera la victoria. Izquierdo. Van Aanholt. Falla el pase y lo recupera el rival. Vámonos. Voy a intentar el punto penalti. A ver. ¡Ah! No llegó. Sigue sin llegar. Estoy aprovechando un poco las recuperaciones de balón, Busca un compañero en la banda. Izquierda. Sissoko. Kovacic. ¡Oh! ¡Qué pena! Rose. Llega para interceptar. La jugada lleva peligro. Rose. Sturridge. Por aquí. Que claro. Filtró con intención. Llega. ¡Oh! ¡Penalti! Madre. ¡Penaltón! ¡Penaltón que me acaba de hacer! Y no le saques nada. Amarilla, tío. Vaya penaltón que me acaba de hacer. Vaya penaltón que me acaba de hacer. Me acaba de hacer una segada espectacular. Se tiró al suelo Paco. Pero espectacular, por delante. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó. Bueno, qué deciros, que no se lanza el penalti. Madre mía, lo que acabo de fallar. Izquierdo. Ojito, que esa acción tiene buena pinta. Lo que acabo de fallar. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Lo que acabo de fallar de penalti, tío. El esférico lo tiene Ali. Uy. Me juego lo que quieras. A que va a montar la contra. Dele. Ese pase filtrado llevaba es increíble. Demasiada fuerza. Wijnaldum. Sissoko. Wijnaldum. Chuta Wijnaldum. Oh, qué flojo. Uy, nada. Qué flojo. Tengo que aprovechar más la velocidad y... Qué flojo, tío. Todavía estoy. Rashford.
Todavía estoy en shock por el penalti fallado, tío. ¡Ah, qué pena! Hizo bien la cobertura. Y despejó. Ah, intentó abrir, pero no tenía el equipo tan basculado. ¡Ah, qué pena! Bien. Tiene opciones de pase. Helder Costa. No llega nadie. Ah, no me lo llevé. No me lleve el balón. Se le va. Rashford. Pensé que se le iba a ir, ¿eh? Buscó el hueco. Balón al área. A ver a quién le llega. Buen pase. Dispara y... Qué fallo de despeje. No creo que es afuera su intención. Qué fallo de despeje. Bueno, he tenido mis oportunidades y sobre todo el penalti, tío. Eso... No puede ser. Rashford. No puede ser, tío. Sissoko. King. Izquierdo. Sturridge. Oh. Tiene toda la banda a su disposición. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Sturridge. También os digo que... Chuta. Buah, tío. Había un jugador en el Tiene que haber hecho una pared. Corta el pase y puede haber contraataque. Entra en zona de peligro. Ojo que recibe el... ¡Ay, qué flojo le he disparado! Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón. ¡Chuta Wijnaldum! Es que está sacando... Está sacando en corto, chicos. Yo no sé. Y no estoy aprovechando nadita las oportunidades. La pelota cambia de equipo. Sturridge. Wijnaldum. Ahora está entrando... Entra, entra. Hacia afuera, tío. Busca rematador en el segundo palo. Así se hace, se quita. Es que tengo oportunidades. Pero una barbaridad, Ahí está. ¡Tómalo! ¡Gol! Ahora sí la cacé bien. Ahora sí la cacé bien. Sí, señor. Sí, señor. Qué guapo. Sí, señor, la que hace bien, ¿eh? El portero ni se movió. Pues ya ves, a veces que de los tres partidos, el que más oportunidades ha tenido, bueno, sobre todo con el penalti. Ahí falta pitar, ¿no? Velocidad. ¡Ah, qué pena! Ahí me va a hacer el desmarque. Bien. Ahí se acaba el ataque. No, que si eres al extremo. Cómo la juega. Envía el balón lejos de la zona de peligro. ¡Tira Keita! Oh, ahí. No metió bien el pie y el balón. Tengo que salir rápido con el balón, Estoy haciendo muchas pérdidas. Mardi ve el pase y retrocede. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Menos mal que pita la falta. El árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido. Sí, era para el extremo, pero el árbitro señala, tenía que haber mandado. Primera... Bueno, acaba la primera parte. El gol sobre la bocina después de 45 minutos atacando, aunque él también, te digo, tiene ahí a Bardi. La segunda parte por delante. Y cinco tíos en el centro del campo y sobre todo que está entrando por el medio. De buen fútbol. Ahí la tuvo. Cuidado que sigue la jugada. Ahí puede lanzar el pase. Al otro lado, eso es. Veo peligro en esta contra. ¿No me entras? No. Ha visto bien a su compañero. Le di el mal pase. Wijnaldum. Sissoko. A ver si se equivoca. Pierde el balón y tiene la oportunidad. ¿Se equivocó? Ah, yo la desaproveché. La desaproché, tío. Se equivocó, tío. Acerté el pase. Suelto.
Tranquilo. ¿Estás lanzando largas? No pasa nada, calma. Lanzas largas, pero claro, si lanzas demasiado largas... Paco, me ha encantado la primera parte de este tiro. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo, que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Nadie le corta el paso en ese Vamos costado. A intentarlo. Balón al área. Eso será saque de esquina. No sé qué pitó. La situación era peligrosa, pero lo han resuelto. No sé qué pitó. Ah, pitó. Córner, despejó. Vamos a lanzar partido, el primer palo. Venga. Eso ahí. No me lo pueden negar. Así es, no ha dejado de achuchar a la defensa. Se las ha hecho pasar. Muy flojo. Al portero más de una vez. Ya intenta las contras. Intenta las contras, inevitable. Pero no pasa nada. Izquierdo. Vía libre por ese ya costado. Ya se me va. Vale. Atención, saque de banda, la pelota tocada en uno de los contrarios. Izquierdo. Sturridge. Llega el balón. Muchacho, qué mal desaprovechado. No me giré a disparar. El balón cambia de dueño. Ah, que le hice falta, ¿no? Dice falta en el contacto. Bueno, hace un cambio, ¿no? Pues se va un hombre, Manolo. Meta a Gundogan. Retira Keita. Meta a Gundogan. Bien el Vamos a ir a la contra. Y lo han perdido. Ah, qué mal. Qué tardé en hacer el pase. El pase es interceptado. Ese pase al hueco puede hacer daño. Vale. Pero Dios mío, menos mal que se escoró. Pensé que iba a recortar, ¿eh? Bueno, saca a Kovacic, que tiene una amarilla. Y mete a Gundogan, o sea que telita. Tiene mucho terreno libre por delante. Gran intervención defensiva. Wijnaldum. Sturridge. Vamos a correr la banda, vamos a correr la banda, vamos a correr la banda. Ahí. Ahí. Por fuera, pase interior, me giro y le pego. ¡Uy! Que tiene Alisson. Tampoco mal portero. De todas formas, ahora fallé. Fallé en el control. Buen portero. Sí, señor. Que tiene a Vardy, lo va a buscar. Lo va a buscar bien. Corner bien sacado. Despeja ese centro que podría generar peligro. No sale. Va a colgar balones como está mandado. Sube por la banda y busca el pase. Ah, qué pena. Dele. Tiro peligroso. Qué buen despeje del arquero. Qué pena, despejé mal el pase. El pase tengo que mandarlo siempre abierto para la salida de los extremos. Siempre y ahí me equivoqué. No llega. Ah, se va. Saque de banda. Tengo que mandarlo el saque de puerta más centrado, ¿eh? Rashford. Justo a tiempo. Vale. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Menuda autopista en esa banda. Vamos a intentarlo. Uy. A la contra, vamos a ir para atrás. ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Quedan 15 minutos. Tiempo suficiente para... Aprovecha el espacio para crear peligro. Ahí lo tuvo. Ahí lo tuvo, buena contra. Marmur rápido la contra, ¿eh? En la conducción. Saca el córner y balón al área. Vámonos ahí, ¿no? Nos vamos. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Qué buen pase! Así se da un pase al hueco. ¡Vámonos! ¡Izquierda! ¡Ay! Excelentemente. ¡Qué pena! Esto huele a peligro, vamos a ver. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Mira, Paco! ¡Mira! No. Oh.
Está solicitando pausa. No sé qué tanto pausa ni qué pausa. Si ha hecho los cambios que tiene que hacer. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía. ¿Cómo va a controlar todo el juego? Ahí está. Tiene espacio para enviar el centro. Ah, qué pena. Aplica la ley de la ventaja. Bien. Bueno, quedan 5 minutos más descuento, ¿eh? Hace otro cambio, saca ¿a quién? Bueno, creo que a Linhard, claro, este sacando su artillería, sacando su artillería. Otro cambio. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Sissoko. Por arriba. Vamos a ver si entra. Ay, que no, demasiado corto. Demasiado corto el pase. Va a hacer conducción larga, Va a hacer conducción larga. Lleva haciéndolo. Vámonos. Le ha concedido espacio. Él le matar. ¡Tómalo a la contra! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo recibió de espaldas? ¿Se miró? ¡Sí, señor, Minuto 89, acabando el partido. ¡Sí, señor! Ha visto el hueco. Sí, señor, a la contra, Y me estaban tres ahí, Me la jugué ya porque ya estaban achuchando. Bueno, pues partido ya. Vamos, creo que sigue jugando por el medio. Ya lo habéis parado. 3 minutos de descuento. Y sigue jugando por arriba. Uf. Está ya a la. Si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo, se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador ni te cuento. Ese segundo gol ni lo esperaba, imagino. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Bueno, pues ahí lo tenemos. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Una derrota, un empate y, bueno, y una victoria contra equipazos. Jugando contra equipazos, ya lo veis. Y yo, como digo, no soy buen jugador. Pero ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Sumamos puntitos. Unos puntitos más. Que viene bien para todo. Y nada, os espero en el siguiente vídeo con más rival. Con más partidos. Con mi equipito. Como os digo. Con mis dos equipos. Mis dos plantillas. Inglesa y española. Jugando contra equipos, pues bueno, ya lo veis, contra equipos tops y compitiéndoles de tú a tú, Un saludo, os espero en el siguiente vídeo. Adiós.